Entre obstáculos y enemigos. Ese es el título del mensaje que quiero compartirte esta noche. Así que nuevamente podés molestar al de tu lado y decirle entre obstáculos y enemigos. Libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 15. Vamos a ir al Antiguo Testamento. El equipo me va a acompañar en pantallas. Y si tenés tu Biblia, me gustaría que puedas leer conmigo el relato. La palabra del Señor dice en Éxodo, capítulo 14, versículo 10 al 15, de la siguiente manera. Dice, el faraón iba acercándose y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué no sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Versículo 13 dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Versículo 15, pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Esta es la versión NBI, pero la Reina Valera, 1960, en el versículo 13, las palabras que Moisés tiene al pueblo de Israel, dice, no tengan miedo, no teman, y me encanta, dice, estén firmes y verán la salvación de Dios. No teman, estén firmes y verán la salvación de Dios. Quiero que me pongas la segunda placa que traje hoy. ¿Cuántos conocen esto? ¿Y el resto no fue feliz en la vida? No, dicen, lo que te perdiste. Horas de vicio. ¿Cuántos jugaron alguna vez a este juego? ¡Qué Fortnite! ¡Qué cosa! Este es un verdadero juego. Mario Bros. De los 90s, 2000. El cartucho de colores. Nunca entendí esa tecnología, ¿no? Pero vos la clavabas y de pronto salía en la pantalla eso. Y pensaba en este juego. Guarda que este, para los que son y tienen experiencia en este juego, este es uno de los niveles más picantes. Porque, ¿cuántos saben lo que se veía detrás del dragoncito y el monstruito? Bien, otro vicio. Y detrás del dragoncito estaba la princesa. Tanto no recuerdo, pero vos tenías que jugar varios niveles y uno de los últimos para ir pasando a distintos, capaz que mundos eran, no sé cómo era bien. Llegabas a este, donde la pantalla se te ponía negro, de pronto salía fuego y cosas por todos lados. Y siempre Mario rescataba a la princesa o vos intentabas rescatarla que estaba detrás del monstruo. Y yo pensaba que Moisés era como Mario. O Mario era como Moisés. Porque está entre obstáculos, ves que el dragoncito o lo que sea, le está tirando, hermosos los gráficos de la época, ¿no? Y le está tirando fuego. Tiene obstáculos por delante, ya, esto es lo último, se supone que ya pasó todo un nivel saltando y todo, y de pronto, ¡pum!, el enemigo por delante. Siempre pienso que para los hombres la vida de Mario es muy parecida, porque vamos pasando obstáculos, obstáculos, y en algún momento tenemos que conquistar una chica. Medio machista mi comentario. ¿Sabes qué es lo peor? Que a veces la chica se queda con el monstruo. Es broma. Perdón, chicas. Hay chicos que se preparan auto, carrera, tienen dólares del 1 a 1, tienen todo. Pero está el monstruo. Menos mal que me casé hace 20 días. Estoy en la etapa en que yo a la noche quiero abrir la ventana para que entre aire y ella quiere cerrar para que no entren bichos. Oren por nosotros. Ok. ¿Cuántas veces nos sentimos así en la vida?
entre obstáculos y enemigos. El pueblo de Israel se sentía de esa manera. La Biblia habla sobre Moisés como personaje principal, el gran libertador. Una persona que nace fruto de un milagro, porque llega a casa de Faraón navegando en una canasta por el río Nilo entre cocodrilos. Hebreo, pero criado en un palacio. Y la Biblia cuenta que un día Moisés estaba dando vueltas por la ciudad, por el imperio, y de pronto ve que un egipcio estaba maltratando a alguien de su sangre, a alguien de su familia, de su pueblo, a un hebreo. Y Moisés le sale ira, le sale enojo, y dice: yo tengo que defender a los míos, tengo que defender a los míos. Así que mata a ese egipcio, y fruto de eso, yo te estoy resumiendo muy, muy rápidamente, tiene que salir al desierto porque era perseguido. La Biblia cuenta que en el desierto José se encuentra con una zarza ardiente, como una especie de arbusto, de planta en el desierto. Y a través de esa zarza ardiente, Dios habla a la vida de Moisés. Y le dice: Moisés, mira, necesito que vayas y libertes a mi pueblo. Que vayas y saques a los míos después de tantos años de esclavitud. Y te necesito a vos. Lo primero que Moisés plantea es que yo no puedo, soy tartamudo, no sé cómo lo voy a hacer, no sé qué. Imagino que la zarza le dice: vos andá a Faraón y decile que yo te digo que tiene que liberar a mi pueblo. Moisés mira a la zarza y le digo: ¿y vos quién serías? Yo, dice la zarza. Ok, necesito un nombre. Y la Biblia dice que por primera vez Dios se define a sí mismo en esta oración: yo soy el que soy. Yo quiero que levantes tu mano en esta noche, porque esas palabras que pueden ser "yo soy el que soy" tal vez no te dan en claridad qué es certeramente, pero era lo que Moisés necesitaba para su vida. Y lo que Dios le estaba diciendo a Moisés: yo soy el que soy, soy el que te provee, soy el que te abre puertas, soy el que te da gracia, soy el que abre caminos, soy el que te va a sostener porque te llamo. Y si en esta noche estás en casa pasando por alguna circunstancia, quiero decirte, como dice su palabra, Dios: yo soy el que soy, el que provee, el que abre puertas, el que libera, el que trae sanidad en casa, el que puede prosperar la economía, el que puede abrir una puerta grande. Y ese Dios está presente en esta noche. ¿Cuántas veces nos sentimos en momentos de presiones así, no? El pueblo de Israel se encontraba en una encrucijada. Había salido de Egipto y tenía que cruzar al Mar Rojo. Y de pronto, de un lado, es una historia súper conocida, se encontraba Faraón y todo su ejército. Y del otro lado, el mar. Mi pregunta para vos en esta noche es: ¿cómo reaccionamos en los momentos de presión de la vida? Creo que en los momentos de crisis, de presión, es cuando más se revela lo que hay en nuestro corazón. Creo que las reacciones más raras, las reacciones más locas, a veces surgen en los procesos de presión, de crisis, de lucha. Hay seres humanos que en los momentos críticos realmente se revela de lo que estamos hechos, ¿no? Hay gente que funciona bajo presión. Cuando las papas queman, cuando la cosa está complicada, hay mucha gente que en ese momento es cuando saca una solución. Cuando dice: ok, yo tengo una respuesta, frena un segundo la cabeza, ¡pum!, trae una solución. Pero también hay gente que en momentos de presión, como se dice en la calle, se ahoga en un vaso de agua. ¿Cuántos son de los que sabían que en un mes tenían un examen y estudiaban dos días antes? Funcionamos bajo presión. Pero en esos momentos de lucha y de presión se revela realmente de lo que estamos hechos. Y en el plano espiritual es lo mismo. En los momentos de presión, en los momentos de lucha, se revela nuestro nivel de intimidad con Dios, nuestro nivel de fe, nuestro nivel de confianza en Dios. Se revelan nuestras convicciones y, sobre todas las cosas, y esto es lo que me encanta, es que en los momentos de presión se revela cuán dependientes somos de Dios y de su
presencia. En estos versículos que leímos, queda registrada cuál es la reacción del pueblo de Israel en ese momento de presión, ¿no? El faraón con sus carros por atrás, el mar por este lado, de un lado obstáculos, del otro lado enemigos. ¿Y a dónde vamos? Era su primer desafío rumbo a la tierra prometida. Y en esta noche yo quiero hablarles a todos aquellos que se encuentran momentáneamente entre obstáculos y enemigos, porque mirás para atrás y hay cosas que te persiguen, pero cuando mirás para adelante, lamentablemente el futuro no parece tan claro. Y tal vez la barrita de la fe en tu vida haya estado bajando un poco, disminuyendo más, porque la presión está cada vez más cerca, porque la crisis cada vez la estás padeciendo más. Y honestamente mirás para atrás y la cosa está complicada, pero mirás para adelante y es imposible cruzar el mar. En esta noche yo quiero recordarte las palabras que Moisés tuvo con su pueblo, y es: estén firmes, estén tranquilos, Dios traerá salvación. Lo que quiero decirte en esta noche es que en tu momento de presión, cuando veas que no hay salida, ese mismo Dios que lo hizo hace miles de años atrás puede proveer una salida y traer una solución a lo que estás cargando en tu corazón, en tu familia. Caerán 1,000 de un lado, 10,000 del otro lado, decía el pastor, pero el mal a nosotros no nos va a alcanzar. Puede ser que el mar esté demasiado cerca, puede ser que los enemigos estén demasiado cerca, pero yo le creo a un Dios que adoro, yo le creo a un Dios que sirve, que en la mayor presión, en el momento de mayor crisis, puede abrir el mar en dos. Ese es el Dios que creemos, ese es el Dios que servimos. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en Dios. Quiero ir rápidamente a tres cositas que quiero dejarte, algunas advertencias que como seres humanos experimentamos en momentos de presión. Tres cuidados con los que te tenés que ir tal vez esta noche, que yo rescato cuando la presión viene. En primer lugar, cuidado con la mentalidad de víctima. Déjame que te explique eso. La mentalidad de víctima es cuando culpamos a las demás por los problemas que nosotros no podemos resolver. Y eso es lo que el pueblo de Israel estaba padeciendo. Moisés había sido enviado a liberarlos, pero el pueblo le hace un planteamiento, le dice: ¿por qué nos trataste de esta manera? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estaban, su temor, lo que ellos estaban padeciendo en ese momento, lo estaba desenfocando, le estaba nublando la vista, que en vez de pensarse que el mismo Dios que prometió podía cumplir, le estaban echando la culpa a Moisés. Chicos y chicas, cuando la presión venga, tengamos el carácter de asumir la responsabilidad y las decisiones que tenemos que tomar. Claro que hay cosas, que hay decisiones que los demás han tomado sobre nosotros y eso afecta. Pero no vivamos en una mentalidad de víctima, porque no podemos resolver nuestros problemas nosotros mismos y le echamos la culpa a los demás. El temor había desenfocado al pueblo de Israel. Y lo que pasa con el temor es que te hace olvidarte lo que Dios te llamó a hacer. Estaban acostumbrados a ser esclavos. Y en el momento que por fin ellos tenían autonomía, tomaron una decisión de decir: sí, me voy. Lo que hacen es echarle la culpa, porque la presión venía por delante. Cuando la primera de cambio que no sale de acuerdo a tus planes, le echaron la culpa a Moisés. En esta noche quiero decirte que no hace falta que vivas con esa mentalidad. Hay un Dios que responde oraciones, que escucha clamores, que responde peticiones. Y cuando el problema sea demasiado grande y la autosuficiencia no nos alcance, Dios sigue queriendo que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Qué bueno saber que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor en eso. El segundo cuidado que quiero darte es cuidado con las voces confusas. De pronto todo el pueblo opinaba sobre Moisés. Opinaban sobre su liderazgo, opinaban sobre sus acciones. Y Moisés tuvo que soportar que gente dudara de su llamado, dudara de su fe, de la esencia del líder que llevaba dentro, llamado por Dios. Cuidado con las voces confusas.
Pienso que Moisés en ese momento lo que tuvo que hacer es taparse sus oídos, porque muchas veces en los momentos de presión, a veces nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Y generalmente cuando estamos mal, siempre se nos pega gente que está mal o está peor. Sí, se escuchó por ahí. Gente que alimenta eso, alimenta eso. ¿Alguna vez te escuchaste en esa situación de ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sembras tu tiempo el fin de semana? ¿Por qué te congregás? ¿Por qué perteneces a tal área de servicio? Abusan de tu tiempo, no te tienen en cuenta. Voces confusas y mentiras. Moisés, me imagino en esa situación, estoy diciendo, ¿esto me está pasando realmente a mí? ¿Están dudando de lo que yo hice? Puse mi vida por ellos, di la cara por ellos. Y si hoy estás llevando una tarea adelante, si hoy cargas una visión, estás llevando el desarrollo en un área de servicio, estás trabajando en pos de algo porque sentís que es lo que Dios te llamó a hacer, y cuando a veces las dudas vengan, las presiones vengan, porque es cierto, somos humanos y a veces dudamos de nuestras propias capacidades, o a veces nos duele cuando las cosas no salen como esperábamos. Pero ¿qué te parece si en los momentos de presión o cuando esas voces confusas vengan, podemos sembrarnos, levantarnos y declarar: qué bueno que pertenezco a este mover de Dios. Qué bueno que pertenezco a esta casa. Qué bueno que pertenezco a Jóvenes con Propósito. Es un privilegio ser parte de la tarea que tengo encomendada. Porque humanamente puedo ser un número más, pero créeme que Dios tiene anotado tu nombre en un libro. Cuidado con las voces confusas. Y también, ¿sabes qué? Cuidado con las voces confusas internas del no puedo, del no voy a ser capaz, del no tengo los recursos. Quiero que levantes tu mano en alto en esta noche. Quiero declararte algo. Dios te dio la autoridad para callar cualquier voz que quiera interponerse en tu propósito, porque fuiste llamado a ser libre. Tenés la autoridad para callar cualquier voz incorrecta, externa, interna, porque fuiste llamado a ser libre. ¿Y sabes qué? Llamado a libertar a tu generación, a limpiar los oídos de tanta mugre y a decir: si Cristo vive en mí, hay esperanza de gloria. Con Cristo somos mayoría. Es un privilegio estar en su casa, es un privilegio cargar una visión, es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si hay jóvenes en este lugar que puedan levantarse con la autoridad del cielo a callar voces incorrectas y decirle: si Dios me llamó, Él me va a sostener. Fuiste llamado a ser libre y a libertar a tu generación. Tercer cuidado que quiero darte: cuidado con volver al lugar de donde Dios te sacó. Claro que es bueno reconocer de dónde venimos, pero personalmente pienso que es mejor enfocarse hacia dónde vamos. Dejamos que el pasado sea un testimonio del poder de Dios en nuestras vidas. El pueblo de Israel, después de tantos años de esclavitud, quería volver a Egipto. No tenían derechos, nada. Pero querían volver a donde se los maltrataba. Me hace pensar este término que está de moda ahora actualmente, las relaciones tóxicas, ¿no? Me hace daño, me hace daño, me hace daño, pero en el fondo yo sé que me ama. ¿Por qué volver al lugar donde te hicieron daño? Si hay un Dios que te ama, que te restaura, que te está diciendo que los mejores días vienen por delante, que puedes sostenerle su mano. Pero el pueblo de Israel quería volver atrás. No es saludable volver a los lugares donde estabas esclavo. No es saludable. Porque Dios te quiere libre. Claro que es bueno recordar lo que Dios hizo en tu vida, porque eso es un testimonio, no solo para vos, sino que cuando a lo mejor pasás crisis de fe, decir: oh, wow, no, Dios me sacó de ahí. No solo te afecta a vos, sino que puede afectar al que está al lado tuyo. ¿Vos sabés lo que Dios hizo con mi vida? Pero no añoramos volver a donde nos sacaron, sino que estamos enfocados en lo que viene por delante. Por eso, como generación de jóvenes, honramos el pasado, pero estamos comprometidos con el futuro, con el presente y con el futuro.
Honramos lo que pasó, pero estamos comprometidos con lo que pasa ahora y con lo que viene por delante. El pueblo de Israel se había olvidado quién era Dios. Se había olvidado lo que había hecho. Y muchas veces nos pasa eso, se nos olvida el sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando se nos olvida lo que es Dios para nosotros, nos enfocamos en lo que tenemos por delante. Y adelante estaba el Mar Rojo, por eso queremos volver atrás. No vuelvas al lugar donde fuiste esclavo. No vuelvas al lugar donde Dios te sacó. Porque los mejores días Dios los tiene preparado para tu vida. Hay veces que el futuro asusta, claro que sí. Hay veces que el Mar Rojo asusta porque es demasiado grande. Pero quiero que levantes tu mano, quiero decirte algo súper sencillo, pero si vos te lo atesoras en tu corazón, vas a vivir tranquilo. Si Dios habla, Él abre camino. Si Dios promete, Él cumple. Él no miente. ¿Y sabes qué quiero decirte? Dios nunca pierde. Cuidado. Salmo 106, versículo 7, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Cuenta el relato lo que había pasado en Éxodo. Se rebelaron en la puerta de salida, en la playa de estacionamiento se rebelaron. Camino a su tierra prometida. Y fíjate algo, las instrucciones que Dios le da a Moisés es que crucen el Mar Rojo. O sea, el obstáculo que estaba por delante, Dios lo había puesto porque Dios había dado la instrucción. Yo quiero que puedas entender algo en esta noche. Tal vez la situación que esté pasando, tal vez ese Mar Rojo que hay por delante, Dios no lo permite para matarte, porque si no hubiera sido en vano el sacrificio en la cruz del Calvario. Hubiera sido en vano cuando te rescató de lo que estabas viviendo. Muchas veces el mar que está adelante, Dios lo pone para que puedas ahogar tus inseguridades, para que puedas ahogar todo lo que te está deteniendo, tu orgullo, tus dudas, y para recordarte que aunque estemos en valle de sombra y muerte, no temeremos, porque Dios camina con nosotros. El mar puede ser demasiado largo o demasiado profundo, pero es el Dios que creemos, es el Dios que adoramos, el que puede abrir una puerta grande. No está para matarte, está para ahogar lo que te está haciendo daño, está para ahogar tus dudas, tus temores, y te dice: hijo, avanza, 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 avanza a tu propósito, a tu sueño, por tu generación. Si hay alguien que lo cree, vamos a darle la mayor ovación a Dios en esta noche. Versículo 13, las palabras de Moisés: no tengan miedo, estén firmes y verán la salvación de Dios. Moisés había sacado todos los números, tenía todas las cartas para abandonar. Miraba a su alrededor, pienso, diría: ustedes están dudando de mí, lo di todo por ustedes, por su familia, por sacarlo de tantos años de esclavitud, de maltrato, de abuso. Pienso, Moisés, ¿dónde está la cámara oculta acá? Y los veía y digo, no sé, me transformo en él, en hoy, y diría: no le entran balas. ¿No se dan cuenta que Dios nos llamó, que Dios nos quiere libertar? Pero me encanta lo que hace Moisés como un buen líder, que lleva una carga y que lleva una visión, que no entiende de circunstancias, sino que entiende de propósito. Y las palabras que salen de su boca son palabras de fe. Como hijos de Dios, como embajadores del reino de Dios en esta tierra, nuestra tarea no es sumarnos al problema, sino traer solución al problema y decir que Dios tiene el control de todas las cosas. Iglesia, la frase estar firmes no es una actitud pacífica. Reina Valera dice: estar firmes y mantenerse en sus posiciones. Estar firmes, quedarse quieto, esperar, no es traer la reposera, tomar unos mates y comerte un par de facturas con crema pastelera. Están firmes y mantengan sus posiciones. Es decir, alertas, expectantes y cuidando lo que Dios te entregó. Cuidando lo que Dios te llamó a hacer. En esta noche, bajo el lema que vamos a vivir el próximo fin de semana, te recomiendo que nunca bajes la guardia.
sus posiciones y verán que Dios traerá salvación. Hoy podés enfocarte en lo que tenés por delante y decir: Dios, yo permanezco donde me llamaste. Permanezco por obediencia y permanezco porque arde mi corazón por dar frutos. Expectante por lo que vas a hacer, pero alerta ante las voces confusas, ante la mentalidad víctima y ante tantos cuidados que te decía recién. ¿Saben qué? Moisés le dice: tranquilos, mantengan sus posiciones. ¿Sabes por qué? Porque la última palabra siempre la tiene Dios. La última palabra siempre la tiene Dios. Y de Dios nadie se burla. A Dios no conoce, Dios no conoce de derrotas. Si Él abre camino, lo abre en serio. Si Él tiene que ahogar al enemigo, lo ahoga en serio. Cuidado con el que te persigue, cuidado con el obstáculo, porque Dios es fiel. Dios te sostiene en la palma de tu mano. Firmes, tranquilos, en tus puestos, sin bajar la guardia y expectante, porque Dios traerá salvación y Él puede traer un milagro grande a tus peticiones, a lo que llevas dentro. Yo creo en ese Dios. Yo creo en ese Dios que adoramos, que oramos recién y que está presente en esta noche, que Él puede traer un milagro a tu vida en esta noche. El mar se puede abrir, el enemigo se puede hundir, la enfermedad tiene que retroceder, la angustia tiene que salir, las lágrimas se tienen que secar, porque su presencia está en este lugar. Firmes y veremos salvación, firmes y veremos victoria, firmes, tomados de las manos del Señor, sin bajar la guardia por nuestra generación. Quiero que te pongas de pie. Dos cositas antes de terminar. Si nos mantenemos firmes, Dios hablará. Decirle al que está lo tuyo: si nos mantenemos firmes, Dios hablará. Moisés clama y Dios le responde: hey, no me clames más a mí, avanza, avanza. Firmes y hacia adelante. Las instrucciones que Dios le da a Moisés, por ende al pueblo de Israel, es: avancen. ¿Qué quiero decirte con esto? Es que Dios quiere darle dirección a tus inquietudes. Dios quiere darle dirección a tus sueños. Dios quiere darle dirección a tus preguntas, aquellas cosas que tal vez no hay claridad. ¿Sabes por qué? Porque Dios se compromete con sus hijos. Y si nos mantenemos firmes, Dios hablará y las instrucciones serán claras. Son tiempos para permanecer atentos a la voz de Dios, porque a Dios le interesan tus sueños, pero también le interesan tus necesidades. Y yo no sé dónde estás parado en este momento, si con enemigos atrás o un mar por delante, pero vamos, es hora de avanzar. No sé si necesitabas escuchar esto esta noche, pero lo dijo la Biblia: es hora de avanzar, de avanzar, de avanzar. No me quedo, no renuncio, yo avanzo, avanzo, avanzo. Segundo, si nos mantenemos firmes, Dios nos librará. Conocemos el final de la historia. Dios trae una victoria grande. Dios abre el mar en dos. El pueblo de Israel cruza y las aguas se cierran. Faraón, los carros, todos quedan hundidos. Y lo que parecía no tener salida fue la prueba más rotunda de que Dios se compromete con sus hijos, que Dios cuida a sus hijos y que en medio de la presión Dios pueda hacer un milagro. Si nos mantenemos firmes, Dios nos librará. Decía al principio del mensaje: Dios está comprometido con tu libertad. Fíjate esto: el pueblo se rebeló, pero Dios abrió el mar. ¿Qué quiero decirte con eso? Con tus quejas, con tus luchas, con tus llantos, con tus planteos gremialistas a Dios, Dios lo va a hacer igual. Dios lo va a hacer igual. Dios te ama, porque el precio fue muy alto en la cruz del Calvario para dejarte así. Él puede abrir una puerta grande. Yo quiero decirle a todos aquellos que están llevando una carga, una visión,
y parece que la presión viene y decís, estoy estresado, no puedo más. ¿Qué tal si cambias tu oración y decirle, Dios, dame más capacidad para soportar la presión, para aguantar lo que me toca vivir? Claro que está bueno quitarme el estrés, pero si en vez de tanta queja le decimos, Dios, amplía mi capacidad, porque quiero ser un mejor cristiano, porque quiero ser un mejor hijo, porque quiero predicar mejor, porque quiero servir mejor, porque quiero ser un mejor esposo, porque quiero ser un mejor padre de familia. ¿Qué tal si cambiáramos nuestra oración y decimos, Dios, en vez de quitarme, amplíame mi capacidad, porque yo no soy de los que retroceden, yo no soy de los que renuncian. Si yo me planto, yo doy fruto. Vendrán las aguas, vendrá el enemigo, no lo sé, pero donde estoy voy a dar fruto por mi casa, por mi familia, por mi generación, pero sobre todas las cosas, por esa cruz del Calvario que me salvó, que me restauró y que me dio vida eterna. No sé si hay alguien que lo cree en esta noche. Vamos a avanzar, vamos a decirle, Dios, amplía mi capacidad, porque yo voy por más. No me aterra el mar, no me aterran los enemigos. Si vos llamaste, vos cumplirás. No sé cómo lo vas a hacer, nadaremos, caminaremos. No tengo la más pálida idea, pero lo que sí sé es que Dios sigue haciendo milagros. Quiero hacer algo especial. Quiero, si pueden subir los pastores que les comenté antes. Llévate esto en tu corazón. Dios te dará gracia en tu mayor vergüenza. Y Dios te dará los recursos para tus necesidades más profundas. Recursos económicos, lo que sea, claro. Pero tal vez hoy necesitas paz, Dios puede dártela. Hoy necesitas un abrazo, Dios puede dártelo. Necesitas consuelo, Dios puede dártelo. Dios te dará las fuerzas para eso que hoy te está agotando. No lo digo yo, sino que lo veo escrito en su bendita palabra. El Dios que respalda, el Dios que sigue siendo fiel. Chicos, hace falta una generación que no huya de los problemas, sino que avance hacia su promesa. Porque al final, del otro lado, la recompensa es mayor, porque permaneciste cuando otros se fueron, porque aguantaste la presión cuando quisieron voltearte. Pero no son palabras para endulzar tu oído. Yo te estoy hablando de un Dios que es fiel, un Dios que es justo y un Dios que nos sostiene en la palma de sus manos. Yo quiero hacer algo especial que sentía en mi corazón. Es que la historia tiene una particularidad, porque el pueblo de Israel duda de la capacidad de Moisés, duda de su capacidad de liderazgo, duda de lo que Dios lo llamó a hacer. En síntesis, lo estaban deshonrando a aquel que había puesto la cara por ellos. Y en una generación, en una sociedad donde cada vez el concepto de honra se va hundiendo, se va perdiendo. Yo aprendí algo con mis 27 años. Para algunos será mucho, para otros será poco. Pero detrás de la honra siempre hay bendición. Aunque hay cosas que no las entiendas, el principio funciona. Honra, serás bendecido. Honra, Dios te posicionará. Honra, Dios te va a abrir puertas. Y así como el pueblo de Israel, en ese momento de crisis, depresión, puedo empatizarme con ellos claramente, pero deshonró el liderazgo, deshonró la fe de Moisés. Decía recién, una sociedad que cada vez honra menos, hace falta que se levanten jóvenes, hombres y mujeres que nunca pierdan el concepto de la honra. ¿Querés ser bendecido? ¿Querés progresar en la vida? Ten un corazón de gratitud y de honra. Aprendí algo en mi casa, de mis pastores, que el mayor siempre bendice al menor. Y firmemente hoy creí en mi corazón, por eso lo llamé, porque creo altísimamente en el poder de la honra. Creo altísimamente en el poder de los frutos y no de la teoría. Siempre que tengo la oportunidad lo digo y lo he predicado varias veces. Cuando David tiene que pelear con Goliat, Saúl lo llama, el rey lo llama y le dice, mira, vos tenés que ponerte esta armadura, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro.
Y mi pregunta personal fue: ¿por qué tanta teoría y no vas vos, rey? ¿Por qué tanta armadura, tantas tácticas? Anda vos. En un lugar donde hay demasiada teoría, donde muchos pueden tener la razón, en la vida lo que cuentan son los frutos y son las marcas. Y detrás de la honra, Dios te va a levantar. Yo creí oportuno honrar la vida de mis pastores, al cual les respeto, honro desde que tengo uso de razón. Y yo sentí en mi corazón que ellos puedan traer una impartición por ustedes en esta noche, una oración. Así que en esta atmósfera de fe, con tus manos levantadas, yo le quiero pedir a los pastores, yo les pedí, y lo que las palabras humanas no pueden hacer, el Espíritu Santo comience a ministrar en este momento. Padre Celestial, gracias por, Señor, esta inmensa multitud de jóvenes que hoy, Señor, probablemente se encuentran también, Señor, entre problemas, Señor, y el mar. Hoy pido, Dios, que por causa tuya, Señor, hoy se abra el mar delante de sus ojos. Señor, que pasen en seco, Señor, con mano poderosa, Señor, de parte tuya, se abran los cielos en su favor y vean, Señor, tu poder, Señor, actuando, Señor, para cruzar al otro lado y que los enemigos, Señor, se ahoguen. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, oramos como dice tu palabra, Señor, que el apóstol Pablo dice: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, nos vamos a la meta, se abren las puertas, se abre, Señor, toda barrera que hoy está frenando la bendición de tus hijos y la prosperidad, la abundancia. Señor, hoy llega la vida de mis hermanos, llega, Señor, la bendición, los dones se activan en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estamos en acuerdo, Dios, en el rol que tú nos has puesto como pastores y humillados delante de ti, Dios. Oramos por esta joven generación. Oramos, Señor, por cada hombre, cada mujer que está aquí hoy. En el nombre de Jesucristo establecemos cielos abiertos, una generación bendita, una generación sana, una generación libre, una generación bien provista en todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, padres y madres de una nueva generación, una generación que alcanzara miles, una generación que caminara sobre cielos abiertos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos ahora y reprendemos todo aquello que no viene de ti. La mentalidad de conformismo, toda necedad, ahora le echamos fuera, Señor, y establecemos que van a caminar como sabios, aprovechando las oportunidades en tu reino. En el nombre de Jesús, que serán antorchas, lumbreras encendidas, Dios, en cada lugar de nuestra Córdoba, en toda Argentina, en aquellos jóvenes que están viendo el internet, ahí enviamos también palabra de bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús, ahora los plantamos en tu reino, árboles, Señor, en tu plantío, que darán frutos grandes para gloria tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les bendecimos, Señor, en esta noche. Señor, te pido que les guardes, les libres de todo mal, Señor. Que los cuides, que los protejas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que sean llenos del poder de tu Espíritu Santo. Que los potencies a un nuevo tiempo, Señor. Que sean llenos de tu gracia, de tu favor, de tu unción, Señor. Que los uses grandemente, Señor. Que el carácter de Cristo esté sobre sus vidas, Señor. Para que sean luz y sal en el lugar donde ellos están, Jesús. Señor, te pido por sus sueños, por los anhelos de su corazón, que le abras puertas, Señor, que le des cosas nuevas, que le des una revelación nueva, Jesús. Señor, bendíceles, cuídales, te ruego por su familia, que les cuide, que les guarde, Señor. Les honramos en esta tarde, en esta noche, los bendecimos, Señor, y que sean levantados a un nuevo tiempo. Pone tu mano así, Señor, bendice a cada uno de estos muchachos, estas chicas, sus sueños, sus planes, sus proyectos. Que el Señor te conduzca, hijo, hija, que el Señor te abra puertas, que Dios te libre de decisiones incorrectas y te ayude a tomar las mejores decisiones.
la sangre de Cristo te cubra, Dios te proteja, te bendiga, y esos sueños, anhelos, proyectos que tenés en el corazón, todo lo que esté en la voluntad de Dios, el Señor lo prospere y lo multiplique, y que al terminar este año 2022 hayas percibido el perfume, la fragancia de la bendición de Dios por haberle sido fiel al Señor en las más cambiantes circunstancias de la vida. El Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jóvenes, les bendecimos esta noche, les bendecimos y oramos al Padre que les dé la fortaleza, que el Espíritu Santo les guíe en cualquier circunstancia, en cualquier situación de adversidad, en cualquier situación de incertidumbre. Rápidamente levanten sus ojos al cielo y la ayuda venga del Señor Dios Todopoderoso. Que reciban la guía del Espíritu Santo y que siempre caminen siguiendo la voz de Dios en todo momento, en toda circunstancia. Señor, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de estar en casa. Dios, yo te pido que la palabra que ha sido sembrada comience a dar fruto. Que Dios, tú puedas hablar a nuestros corazones, a la mente. Que tú puedas traer claridad en esta noche. Dios, que tú puedas levantar nuestra generación. Dios, yo hablo bien de cada uno de los chicos que está acá. Los varones, las chicas, adolescentes, matrimonios representados. Yo declaro un tiempo nuevo sobre esta casa. Un tiempo nuevo sobre jóvenes con propósito. De mayor avivamiento, de mayor unción, de mayor revelación de tu presencia y de tu palabra. Señor, prepara nuestras manos para la guerra. Dios, alista nuestro corazón para la lucha. Señor, nos queremos mantener firmes sin bajar la guardia. Dios, y entréganos Córdoba, entréganos los barrios de Córdoba. Trae libertad a nuestra generación. Levanta, Señor, líderes en los barrios, en las casas, en las universidades, en los trabajos. Que la perfecta voluntad y presencia de Dios te acompañe donde quieras que vayas. Que abra camino, te siente con los grandes y seas luz donde quieras que vayan. Si hay alguien que cree en la presencia de Dios, vamos a darle la mayor ovación a Dios en esta noche.